llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, la variedad es en su hogar. La variedad te informa, la variedad te enseña, la variedad te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, la variedad es en su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana. Ya está aquí, la variedad es en su hogar. Muy buenos días, amables televidentes. Ya prácticamente llegando a la parte final de lo que es el año 2008, con nuestro programa de Sabariedades en el día de hoy, con una emisión súper especial. Buenos días, Giselle, ¿cómo estás? Buenos días, Lucas, y buenos días a todos ustedes. Estamos, pues, como ya dijo Lucas, en un programa, pero esta vez es diferente, porque no vamos a presentar nuestras secciones habituales, sino que tenemos para ustedes lo mejor transcurrido en el año en Sabariedades. Bueno, Giselle, y qué bonito recordar cómo fue que nació la agrupación Ver Comunicaciones, a la cual formamos parte, que ha sido un proceso bastante interesante de Telechucurí. Claro que sí, Lucas. Y para ello, pues, les vamos a mostrar a ustedes el detrás de cámaras de un proyecto que se inició y de unos comerciales que ustedes, pues, ya han podido ver en el transcurso de los intervalos, de, no solamente de esa variedad, sino de los demás programas que existen aquí, en este su canal 4 de Telechucurí. Y les queremos decir que el Grupo Ver nació gracias a una convocatoria que realizó Asogalacia para un proceso de formación y producción de televisión en nuestro canal Telechucurí, igualmente que sobre audiovisuales, al cual asistimos en ese entonces 50 personas, de las cuales sobrevivimos 6 personas únicamente, pero de lo mismo se ve este resultado. Claro que sí, Lucas, y orgullosamente, pues, les mostramos y les traemos a todos ustedes este especial de Detrás de Cámaras. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Hay corto. Desde acá al lado, allá la unión. Ahora sí, con poco más. Entonces suelten otra vez la palanca al triple. Dije acá. Yo me siento un poco nerviosa, pero contenta que voy a hacer esto, pero, o sea, tranquila, tengo que estar tranquila, pero muy contenta, gracias. Y está muy motivada de participar en el comercial, ¿verdad? Sí, señor. ¡Se repite! En posiciones, se repite por seguridad. Vaya, va mal. El proyecto consiste en dar a conocer sobre el abuso sexual que se está presentando hoy en día, tanto como en nuestra comunidad como también a nivel nacional. El proyecto es dar a conocer la denuncia sobre este caso. Nadie debe pasar por enfrente de la cámara y si lo va a hacer le pide permiso al camarógrafo. Siempre. Mi papel es el que, como dicen, el abusador, el que abusa de la niña, como bien lo ven, vamos a hacer un comercial sobre dejando un mensaje sobre el acoso sexual, que es lo que se ve hoy en día a los menores. Cinco, cuatro, tres. Hacia la izquierda. Eso. Ahí. Soy encargada del vestuario, los personajes, del maquillaje, de acomodar un poco las locaciones para que sean como más atractivas a la hora de, pues,
ya editar y todo. Y como estar un poquito también pendiente de los personajes, de que se sientan cómodos, ayudarle un poquito con lo que tienen que hacer. Eso es como mi papel. Que la lengua traba. No empiece a hacer caras antes de que se dé cuenta de que la están mirando. Mi nombre es Tatiana Silvertina, soy del Colegio Nuestra Señora de la Paz y en este momento hago grado 11. Y Tatianita, ¿usted qué expectativas tiene del comercial? Me gusta mucho que sea la primera vez que salgo en cámara. Me siento un poquito nerviosa, pero bien. Y espero pues hacerlo muy bien. ¡Pero tiene que hacerlo! Porque entonces no tiene sentido. Cámara, ¿cómo se hace más femenina, más parece? Otra toma. Fuera, fuera, fuera. Grabando, 5, 4, 3, 2. En esta oportunidad soy el camarógrafo, pues me ha parecido muy bien esta gran oportunidad que me brinda, porque estoy aprendiendo bastante en este taller de producción de televisión. Paulita, concéntrate. No la agarre ahí tanto porque la... No, le está pendiente de que todo esté realizándose en el tiempo debido. Precisamente tengo ahorita compliques con eso porque ya estamos tarde y el sol está saliendo y nos trae complicaciones. También soy la encargada, entre comillas, de conseguir, digamos, los recursos económicos que se pueden necesitar. Son más las ganas que las certezas, ¿no? Pero hay mucha experiencia. Julio nos está colaborando con eso, entonces esperamos que salgan resultados buenos. ¡Que cambie de camarógrafo! ¿Quién es el perro? ¡Sí! El perro lo baña. Bueno, hagamos una toma sin el final. No, hagamos una toma final. ¡Corte! Bien. ¿Tomas este? Sí. Por ejemplo, si una toma, en realidad va a ser luz por atrás, pues miramos de esos sonidos cuál se asemeja más al sonido. Estar pendiente del sonido y que cuando pase, o sea, tratar de coordinarse que sea el mejor sonido posible. Entonces, sonido, cámara, grabando, 5, 4, 3. Estamos demorados por culpa del director, entonces coge el mando al guionista. Ah, no pasa nada, deja el radio. Arreglar cajitas y todo especial porque la señora es consciente de que eso le hace. Bueno, pero como ella es muy recursiva, ella ha inventado un suculento almuerzo de huevos, limones, banano con pan. Señor, ¿qué ¿Dónde? Ahí van a bajar la telaraña. Sí. Empezamos a quitarle un poquitico la lo de ambientación.
para el almuerzo. ¿Quieres? Está muy rico ese almuerzo. Rico, vea, tienen pedacitos, arreglitos ahí. Tiene proteína. Grabando. No entra, ¿no? 5, 4, 3. Juan Carlos, me parece. Juan Carlos, ahora estamos grabando. Corte, corte. A ver, papito. ¡Corte! No, estamos haciendo así, no es uno, acerca a buscarle la boca, ella obviamente lo está evitando, pero él la está teniendo para que ella no se le vaya y le está tocando la pierna abajo. Iniciamos a las 7 de la mañana, son las 6 y cuarto de la tarde y apenas estamos haciendo las últimas tomas. Nos falta la parte de la edición, pero de todas maneras, gracias a Dios, todo ha salido bien. 5, 4, 3. Fue exitosa, la producción. Gracias a todos los que nos colaboraron, a la Policía Nacional, gracias también a Paola, gracias a Tatiana y gracias a todo el elenco que estuvo realizando de sol a sol y de mucho esfuerzo para que este comercial fuera bastante importante, tanto como para nosotros, como para a nivel local y también a nivel de nuestro país, Colombia. Lo queremos mucho. Lo que habla ahí el director. I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't... Tras de cámara que ustedes pudieron apreciar ahí, donde se veía la gente trabajando como hormiguitas, los unos iban, los otros venían, los otros peleaban, los otros sonreían, los otros mamaban gallos y en fin, de todo hubo en ese entonces. Un proceso largo, ¿no? Un proceso bastante largo que duró desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche de ese día. Claro que sí, bastante dispendioso para que ustedes se den cuenta. Esto es solamente una, o sea, una parte de todo lo que se tuvo que hacer y bueno... Y eso fue para romper el hielo, ahí se veía el cansancio de las mismas personas, de las actrices, de las niñas que estuvieron acompañándonos ese día. Bueno, Lucas, y finalmente de todo ese producto, de esas largas horas, solamente se utilizaron prácticamente un minuto de grabación. Esa fue la edición, sí, prácticamente un minuto que fue el resultado de ese bonito comercial que más adelante estaremos viendo dentro de nuestro programa de Sabariedades para el día de hoy. Pero vamos a iniciar con el primer invitado que tuvimos en nuestra sección de Sabariedades. Pues es nada más y nada menos que el señor Deogracias Peña, más conocido como Peñita. Y es una entrevista interesante, Lucas, porque nos está contando parte del proceso de formación de uno de los barrios de aquí del municipio, que es el barrio 30 de Agosto, toda su historia y todo lo que conllevó a la formación de este. Y es bonito ver las diferentes facetas de don Deogracias Peña, que a la vez que ha sido un comerciante, un zapatero, ha estado dentro de la política, fundador del barrio 30 de Agosto, en fin, también ha sido capaz de salir adelante con una familia muy numerosa, que son 11 hijos, como él mismo nos dice, a través únicamente de las remontas de calzado. Bueno, pues ya dejemos así sin más preámbulos y veamos esta pequeña nota del señor Deogracias Peña para todos ustedes. Bueno, Peñita, y entrando ya a la parte comercial, cuéntenos sobre la zapatería. Es una empresa, es un trabajo que realmente en condiciones, por ejemplo, de no producir calzado, sino remontas, arreglos de zapato,
Sí, es una profesión que da para vivir, para sostener un hogar. Realmente, hoy día, el arte es un arte realmente que es muy importante, por la sencilla razón de que usted sabe un arte, cualquiera que sea, y si usted realmente se interesa por hacer las cosas bien hechas, adquiere gente que lo estima, que lo aprecia, que reconoce su trabajo, ¿sí? Entonces, no es que se vaya a decir que es un arte que le produce a usted plata, no. Pero se hace para sobrevivir. O sea, bueno, prácticamente con ese arte usted sacó a sus 10 hijos. Pues se hace bastante, claro, porque... En ese entonces yo hacía calzado tanto para mujer como para hombre, ¿sí? No hacía remiendos, no arreglaba calzado, hacía nuevo. Pero en ese entonces, pues, llegó el momento en que echó a llegar calzado de diferentes naciones. La competencia. De hecho, al llegar calzado de diferentes partes, de diferentes países, y se estaba haciendo el calzado acá, bien hecho. ¿Sí? Sí. Bien hecho, buen material y bien hecho. Se estaba haciendo aproximadamente a 10 pesos el par de zapatos. Como nuestro programa es tan amplio, y aquí invitamos a personajes tanto del arte, de la música, de la cultura, en fin, en esta oportunidad hemos tenido el placer o el honor de poder contar con una agrupación que tantos premios le ha dado a San Vicente de Chucurí, colocando en alto el nombre de nuestra hermosa población allá en la parte de afuera, en San Jacinto, sur de Bolívar. Así es, Lucas, estamos hablando de un grupo que pertenece al municipio, conformado en su mayoría por estudiantes de uno de los colegios de acá, y que son jóvenes, y hace poquito estuvieron en San Jacinto Sur de Bolívar, nos representaron excelentemente y se trajeron uno de los premios de allá en las categorías pues, que allá se premiaban. Vamos a ver entonces quiénes son ellos, quiénes lo conforman y quiénes son Chuana. Vamos a empezar por el comienzo, como dicen por ahí. ¿Qué es Chuana? Bueno, Chuana es gaita en lengua india. Y Chuana, un grupo en San Vicente de Chucurí, que se llamaba así, quisimos seguir el mismo recorrido que ellos llevaban acá en San Vicente. Contémosle a nuestros televidentes de dónde nace la idea del grupo, Proyecto Chuana, y cuántos años llevamos. Bueno, llevamos 3 años. La idea nace de un profesor, el profesor Juan C., que nos busca a nosotros y nos dice que si queremos conformar un grupo de percusión y nosotros, pues claro, nos gustaría conformar el grupo y nada, ahorita estamos aquí. ¿Cuántos años llevan ustedes con el grupo? Llevamos 3 años. ¿Y antes cuántos años llevaba el grupo Chuana? Bueno, antes eso llevaban como unos, ¿qué? 6 años llevan. O sea que esto es una larga trayectoria, sí, en San Vicente. Sí. Después de ver al grupo Chuana, ahora vamos a entrar a otra de las partes que contiene las secciones de esa variedades, como lo es el programa de arte, con una de las personas que mejor lo sabe hacer en San Vicente, como lo es Laurita Ferreira. Que a propósito, Lucas ha tenido bastante acogida porque la gente sigue hablando de él, no solamente de ella, sino de las demás secciones que existen en esa variedades. Y pues precisamente por ello les tenemos unas imágenes de lo que es la fabricación de algunos elementos o algunas manualidades que ella realiza para todos ustedes allá en sus hogares. Tomen papel y lápiz y no pierdan detalle. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sección de arte en Sabariedades. Para hoy les tenemos una hermosa vela navideña. Para ello necesitamos... Vamos a cortar tiras de papel brillante
de 8 centímetros de ancho. Y ya tenemos las tiras de 8 centímetros y vamos a desplicar. Doblamos el papel hacia la mitad y vamos a empezar a cortar. De esta forma queda nuestra pieza ya cortada. Ahora tenemos tiras de 10 centímetros de ancho y vamos a desplicarlas de una forma diferente. Vamos a empezar por un extremo y dejamos un borde aproximadamente de 1,5 centímetros. Ya tenemos nuestras tiras listas. De estas de corte hacia la mitad tenemos 3 y de estas de flecadas tenemos 2. Vamos a implementar un material que tenemos en nuestra casa que a veces no lo utilizamos, el rollo del papel scope. Vamos a hacerle unas tapitas con cartón en la parte de abajo y en la parte de arriba. Vamos a pegarlas. Acá ya tenemos nuestras tapitas ya puestas. A esta de la parte superior le hacemos un huequito en el centro para ubicar nuestra lágrima en la última parte. Listo. Ahora vamos a proceder a pegarles una capita de papel brillante de la misma de la vela sobre la tapa. Vamos a iniciar el trabajo con el cuerpo de la vela. Vamos a proceder. Las primeras que vamos a utilizar son las tiras de papel que no están cortas. Vamos a doblarlas hacia la mitad de esta forma. Y aquí vamos a pegar con cinta. Vamos a utilizar cinta. Vamos a ubicarla más o menos de manera que las tiras den al borde de la vela. Ahí está bien. Vamos a poner una cinta y empezamos a girar. Ya hemos terminado de poner nuestras tiras en corte hacia la mitad. Ahora vamos a poner nuestras tiras desplicadas. Como quiero que me quede el gris hacia arriba, vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos a colocarlo, a disponerlo. Aquí pegamos. Igualmente comenzamos a girar. Ahora cuidamos de que nos quede un espacio aproximadamente de 2 centímetros. Ahí está bien. Y sellamos acá. Para tapar ese huequito vamos a utilizar una cinta del mismo papel. Acá unimos con pegante. Ya vemos que en la medida que se voltean las cintas empiezan a bajar. Para finalizar vamos a ubicar la llama de la vela. Vamos a hacerlo acá en el centro. Vamos a introducir la lágrima dorada. De esta forma ya tenemos terminada nuestra vela. Bueno amigos, y así hemos terminado nuestro proyecto de la vela. Pudieron darse cuenta, es un elemento muy fácil de hacer y bastante económico. Espero que la practiquen. Continuamos con nuestros invitados en Sabariedades. En esta oportunidad vamos a recordar a uno de esos grupos de teatros que nosotros les presentamos hace aproximadamente algunos 2 meses dentro de los diferentes programas que ha tenido Sabariedades, y este grupo de teatro es Yumayari. Yumayari, conformado pues básicamente por Pío y Pao, que son, digámoslo así, los directores de este proyecto, pero que obviamente tiene más integrantes, que además son bastante osados, Lucas, porque en la entrevista veíamos los comentarios de ellos acerca de una travesía que hicieron con poca plata. De verdad, eso es de admirar, porque aventurarse de esa forma pues no es nada sencillo. Y lo bonito, pero, de su nombre, de Yumayari, ¿no? Que
lo componen lo que es la serranía y el río en lengua indígena, claro, Yumayarí. Claro que sí, Lucas, bastante coherente, además son bastante patrióticos. Y sin más detalles, pues ya los dejamos con ellos, que son... En acción. Exactamente, Yumayarí. Bueno, entonces sigamos con nuestros invitados. Paola, en esos ires y venires del teatro, esos viajes que usted hace, conoce a Pío y conforma Yumayarí. ¿Qué es Yumayarí? Yumayarí. Bueno, yo le voy a pasar el micrófono a Pío, porque es que Pío está es apasionado con ese Yumayarí. Ah, bueno. Ajá. Del alma, tiene que salir del alma y del corazón. Sí, me decía Giselle que es Yumayarí, pues Yumayarís. Yuma, que significa río, y Yarí, de los Yariguíes, de los Yariguí, y entonces que significa la serranía. Yo le puse como pensando en la serranía y el río. Y entonces, pues como este man tiene algo de barranqueño y por ahí pasa el río, y esta mujer tiene toda la serranía pues encima, pues de aquí, es de San Vicente de Chucurí, pues pensamos como un nombre muy hecho a los dos y también como a la región. Y es pues el río mezclado con la serranía, y eso significa Yumayarí, río y serranía. Bueno, y continuamos con una experiencia de vida más bastante valerosa, además porque es un personaje que nos ha acompañado aquí en nuestro set de grabaciones, ha estado con nosotros en el proceso de aprendizaje de todo lo que es ver y de todo lo que es a variedades, que ustedes también conocen. Hace poquitos días tuvo un accidente, pero afortunadamente Dios y la vida les dio una tercera oportunidad. Por favor, Braulio, usted ya sabe, estamos hablando de usted, Braulio Camargo. No se le olvide que usted no es un gatico, que tiene apenas una vida y que conservarla. Usted dice que una tercera oportunidad, yo pensé que estaba hablando de un gato. No. Porque es que los gatos son los que dicen que tienen 7 vidas, ¿no? Y él ya lleva 3. Ya lleva 3, bueno, Braulio, sin abusar, por favor. Entonces ya saben, ustedes los dejamos con lo mejor de la entrevista de Braulio Antonio Camargo. Ese día me fui a colgar a un gajo, en mi barrio había un palo de almendro, y me fui a colgar a ese gajo, y por irme a colgar a ese gajo me dejé caer. ¿Pero qué estaba haciendo en ese momento? ¿Estaba jugando? ¿O de pronto tenía que trepar al árbol para algo necesario? ¿Cuál fue el motivo? No, lo que pasa, el día anterior, con mis amigos ahí del barrio, estábamos haciendo un reto del que fuera capaz de colgarse a ese palo, a ese gajo. ¿Era muy alto? No, era bajito, era de 2 metros más o menos, de altura 2 metros. Lo que pasa es que bajo ese árbol había una banca. Entonces uno le tocaba subirse a esa banca, tomar impulso para colgarse al gajo. Entonces ese día anterior todos fuimos capaces, claro, bien chévere y bacano. Entonces yo estaba estudiando, yo llegué a almorcé, hasta inclusive no me tomé el jugo por irme a ¿O no se tomó la sopa? No, el jugo. La sopa sí le gusta, ¿no? No, la sopa, claro. Por supuesto, hasta inclusive no me tomé el jugo por irme a colgar a ese palo. Entonces salí, me fui a colgar al palo a ese gajo, a hacer lo mismo que había hecho el día anterior, y ese día fue cuando me colgué y me dejé desprender del gajo. Me dejé desprender del gajo y caí, pero yo caí sentado. Al caer sentado, yo me la di y me pegué con una piedra aquí en esta parte donde llamamos la sien. ¿Pero usted cayó en la banca? No. ¿O al lado de la banca? No, yo caí al lado de la banca, o sea, no, la banca estaba aquí y yo caí fue más adelantico de la banca, porque el gajo estaba adelante de la banca, ¿no? Cuando iniciamos nuestro programa en el día de hoy les comentábamos sobre un detrás de cámaras, ¿cierto? Ese detrás de cámaras es precisamente sobre este comercial que vamos a ver a continuación, Giselle. Claro que sí, Juan Carlos. Y pues es un comercial que no solamente, bueno, además de todos los procesos que hemos realizado en el Grupo Ver, ustedes se han dado cuenta, hemos estado pendiente de que todos los proyectos sean evocados a inspirar una buena conducta, digámoslo así, no solamente a los jóvenes, sino también a las personas adultas. Este comercial consiste en prevenir de alguna manera a los padres de familia referente al abuso sexual, que en algún tiempo también tuvo bastante incidencia aquí en nuestro municipio, y también a los jóvenes en la forma de cómo deben también, digamos, actuar respecto a estas situaciones, no quedarse callado y denunciar. Entonces, con ustedes, el comercial del abuso sexual. Thank you.
No permitamos que nuestros menores sean abusados. Cuando hay ganas, deseo, perseverancia, voluntad para hacer las cosas, se puede llegar al éxito. Y eso lo podremos ver a través de esta entrevista que hicimos hace algunos días atrás. Sí, Lucas, estamos hablando de la señora Amparo Vázquez. Ella es una experiencia de vida bastante importante, sobre todo para el género femenino, los que pudieron apreciar esta entrevista. Ella afrontó una situación muy difícil, pero afortunadamente, y eso me agradó mucho, esta entrevista reflejó no la parte negativa, sino la parte positiva de todo el proceso de recuperación respecto a la enfermedad que ella tuvo que vivir. Y como resultado de todo este proceso, pues lógicamente, mucha gente, sobre todo mujeres que tienen el mismo problema que ella, han ido a buscarla, pues porque como ejemplo de vida se identifican y pueden, ella puede fácilmente ayudarlas y hacerles ver las cosas de manera diferente para que puedan sobrellevar su situación. Mi experiencia de vida en relación a pues, la enfermedad que sufrí, que fue un cáncer de seno, en el momento del diagnóstico, muy difícil, pues se llora mucho, porque siempre se cree que con el cáncer solo viene la muerte. Amparo, ¿y en qué año se determina este cáncer de seno? El cáncer de seno fue diagnosticado en el 2005, el día 1 de diciembre. ¿Qué sintió usted en ese momento en que el doctor o la doctora le dijo a usted si efectivamente los exámenes arrojaron este resultado positivo? Me paralicé, lloré mucho. Quedé pues en blanco prácticamente mi mente y todo, porque son diagnósticos muy como duros para cualquier mujer, deben ser tan duros como fueron para mí. ¿Usted presentía esta enfermedad antes de ir al médico o no? Sí, pero creo que, y quiero que todas las mujeres más que todo lo sepan, fue un descuido de mi parte, porque yo me palpé prácticamente la masita en mi seno un año antes de la consulta. ¿Cómo se puede hacer el autoexamen? Pues el autoexamen en sí, yo no sé mucho hacerlo, pero de todas maneras son masas que se encuentran con facilidad, no tiene uno que ser como experto en hacerse el autoexamen, porque yo no tenía mucha práctica en eso. Sin embargo, en un día bañándome, pues me toqué mis senos y fue cuando pues pude notar que tenía una masa. Después de que usted descubre esto, la masa, usted decide ir a la ciudad de Bucaramanga y es allá una persona muy amiga suya que le dice que efectivamente tiene cáncer de seno, pero esto fue como muy un examen manual, digámoslo así. Después vienen los exámenes reales, que es donde a usted le practican una cirugía, donde pues quiero que le comente a las personas que nos están viendo cómo fue ese proceso y en qué consiste esa cirugía y para qué se le hizo. O sea, inicialmente una ginecóloga me hizo, pues sí, palpando, también ella consideró que era un cáncer de seno. Después que ya decidieron que había que operar, pues para poder confirmar el diagnóstico, me quitaron prácticamente un cuarto del seno, que fue cuando ya me dijeron confirmadito que tenía cáncer, quitándome pues una buena parte del seno. Esta cuarta parte que le quitan a usted, ¿es como para hacer otro examen o ya es la operación definitiva? No, era prácticamente como la confirmación
pero él decidió que había que hacer como ese examen, esa cirugía, porque prácticamente fue una cirugía que siempre pues hubo que abrir bastante, porque la masita era bien grandecita, entonces había que abrir bastante. O sea que apenas inicia el calvario, ¿no? Apenas inicia el calvario. Bueno, y en nuestra siguiente entrevista, lo que pudimos ver, Lucas, y que abundó bastante, fueron piernas. ¿Sí te acuerdas por qué? Sí, desde luego, Giselle. Bueno, siendo nuestro programa tan amplio, también tiene cabida el deporte. En esta oportunidad, vamos a traer a Sabariedades a una de las viejas glorias del deporte que tantas medallas doradas le diera a San Vicente de Chucurí, allá a nivel nacional en nuestra querida Colombia. Él es nada más y nada menos que Josué Gómez, el popular Chocato. Veamos. Así me haya dicho, recuerde, está la de Barranquilla, esta me la gané en los Juegos de Barranquilla, por acá, esta en Barranquilla, en el Estadio Metropolitano me la gané, y esta fue la que me gané en Soledad 2000. Esta me la gané en la travesía de Ocaña, salíamos de Ocaña, llegamos a donde está la Virgen de Torcoroma, y terminamos ahí en el pueblo. Inclusive aquí el padre me la bendijo cuando llega a San Vicente. Entonces le enseñamos a los televidentes. De las pruebas nacionales, que usted recuerde, ¿cuáles eran los competidores más duros de esa época? ¿Los rivales más fuertes? No, yo tuve... ¿De las nacionales? Pruebas nacionales, yo tenía contendores muy, muy bravos. En la época estaba Víctor Mora, estaba Domingo Tibaduiz, estaba Silvio Salazar, Luis Pinzón, Luis Barbosa, Jairo Correa, atletas muy famosos en Colombia que prácticamente uno aprendiera de ellos, porque son atletas... Tuvo la oportunidad de recorrer casi todo el país, ¿no? Sí, sí, yo tuve la oportunidad de... Sí, todo Colombia prácticamente. Yo siempre me ganaba las casillas para representar a Santander y a San Vicente en las mejores carreras de Colombia y Venezuela. Bueno, ahora que menciona Venezuela, salgámonos entonces del país y vamos a Venezuela, de donde se pudo traer estas medallas. Bueno, recuerde Venezuela en el año 91, cuando fui segundo lugar en el 91. Bueno, y Sabariedades también tiene espacio para la cocina, el sabor y la sazón que solamente nuestro amigo Eduardo Archila nos trae. Para ustedes, este especial. Muy buenos días, estamos en el programa de Sabariedades en la sección de cocina. Para el día de hoy le vamos a presentar un delicioso cóctel de camarones. Los ingredientes para el cóctel de camarones son los siguientes: cebolla cabezona blanca picada, salsa de tomate, jugo de limón, mayonesa, un toquecito de vino tinto, camarones al gusto, sal y opcional picante. Como ven aquí, la cebolla cabezona hay que picarla de la siguiente forma. Aquí ya tenemos la base ya picadita. Y después cogemos con el palo de cuchillería, digo, la mano de adelante. La vamos a armar así. Aquí ya tenemos la cebolla. Y ahora procedemos a armar el cóctel de camarones. Cogemos una vasijita. Les voy a enseñar un truquito sobre los camarones. Los camarones posicionalmente se compran crudos. Los camarones crudos son de color gris. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente: en la estufa, una ollita con un poquito de agua hirviendo, un poquito de sal, un poquito de jugo de limón o cáscara de limón, ponemos los camarones crudos, los agregamos cuando esté el agua de ebullición, un promedio de 20 a 30 segundos. Los sacamos, los pasamos a agua fría o agua con hielo, los escurrimos y le sacamos lo siguiente, que es la venita que tiene el camarón, que es el intestino. ¿Sí? Ese intestino, aquí estos camarones ya están limpios. Ese intestino no se come porque eso es tóxico. Eso es lo que va a intoxicar a más de una persona, pues le va a caer mal al organismo. Bueno, estos camarones ya están limpios, ya están precocidos. Como les expliqué anteriormente, cuando están crudos son de color gris y cuando están precocidos son de ese color. Bueno, vamos a preparar ahora sí el cóctel de camarones. Lo primero que hacemos es aplicar los camarones. Aquí esta vasijita, aplicamos la cebollita,
la cebollita, salsita de tomate al gusto. Mayonesa de la marca que ustedes quieran. Un toquecito de vino tinto de cualquier marca. Esto para darle un poquito más de perfume. Jugo de limón al gusto. Aquí colocamos aproximadamente el jugo de un limón. Sal al gusto. Y opcional, picante. Hay algunas personas que les gusta bastante picante, hay algunos que les gusta suavecito. Voy a hacerlo bastante picantico para ver si me lo pongo yo solo. Procedemos a mezclar este poquito de camarón. Bien mezcladito. Esa es la gracia. Y a continuación vamos a presentarlo para servirlo al cliente. Entonces, aquí tenemos dos opciones, o servimos de esa copa o de esa copa base. ¿Sí? Lo podemos presentar de las dos maneras. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí un limoncito. Vamos a meterle algo allá para que no se vea tan solo. Lo ideal aquí es meterle un líquido de cualquier color. Le montamos la base, montamos el cóctel de camarones, se puede montar sobre lechuga, sobre una rama de perejil crespo, bueno, vamos a darle un detallito aquí, un poquito de perejil. Vamos a colocar una rodajita de limón. Este contenido lo podemos acompañar con una galletita de soda o unos patacones bien tostaditos. Aquí tenemos una galletita de soda que lo vamos a colocar. Y aquí ya tenemos el cóctel de camarones terminado. Lo pueden conseguir en el restaurante La Bahía por un módico costo de 10.000 pesitos. Y los invitamos para el próximo programa de Esa Variedad Es y una nueva receta de cocina. Y después de disfrutar cocinando y comiendo con nuestro chef favorito, don Eduardo Archila, ahora queremos traer a una voz cantante y sonante de nuestro querido Chucurí. Claro que sí, Lucas, pero yo quiero hacer una pausa para que ustedes, por favor, tengan pendiente. Si ustedes desean tener el rington de Esa Variedad Es, con mucho gusto lo pueden hacer. Pueden ingresar su solicitud a nuestra dirección electrónica, esavariedades@hotmail.com, y ahí pues con mucho gusto serán atendidas sus solicitudes para descargar lo que sería el rington de Esa Variedad Es. Ya está aquí Esa Variedad Es en su hogar. Bueno, Lucas, ahora sí continuemos con nuestro siguiente invitado. Y nuestro invitado es un joven chucureño muy talentoso, de verdad, desde muy niño, y se ha dedicado al género ranchero. Claro que sí, estamos hablando, claro que ni tan joven, Lucas. Estamos hablando del señor Joselito de Colombia, que nos acompañó aquí. Giselle, pero es que la vieja es la cédula. Ay, perdón, y ahora no hay sí, problema porque ahora nos la están cambiando. Entonces no hay nada viejo. Quedó más joven todavía. Claro. Bueno, para ustedes estas imágenes, que las disfruten. Con Joselito de Colombia. Bueno, yo comencé mi teoría musical en 1975 en la Escuela Comunero con un tema titulado El Cigarrillo. ¿Fue en alguna isla de bandera? No, fue una, como le digo yo, una penitencia. Entonces yo comencé a cantar, yo oí... Pero qué penitencia tan difícil para usted, ¿no? Sí, bastante difícil porque ya me gustaba la música. Y bueno, ese tema del cigarrillo, ¿de quién es el cigarrillo? Ese tema es del compositor ecuatoriano Julio Jaramillo en México. Yo sé que los televidentes quieren escuchar un pedacito nada más. Bueno. Cuando estoy borrachillo, enciendo un cigarrillo
y la luz del cenizo aumenta mi dolor. La causa de mis vicios de una mujer ingrata, porque no tuve plata para comprar su amor. La pobre de mi madre es la que está sufriendo, dice que soy la causa de todo su dolor. Bueno, dejémosle hasta ahí la colilla para después. Bueno, correcto. Bueno, después de esta presentación, de esta penitencia allá en la escuela, y a raíz de su participación y que la gente pues le gustó, tuvo buena aceptación, usted tiene una invitación a un concurso en una fecha muy especial. ¿Qué pasó en ese concurso? Claro que sí, esa fecha se llevó en el año de 1979, Año Internacional del Niño. Y de ahí fue donde me escogieron a mí en la Escuela Comunero para participar. Y gracias a Dios, pues, me llevé el segundo puesto porque era para haber quedado de primer lugar, pero ya en ese tiempo ya me comenzaba a ingresar la voz. Ah, ya estaba cambiando de voz. ¿Cuántos años? Correcto, tenía 13 años. Cuando usted estuvo en el festival. Correcto. ¿Y con qué canción participó en este festival? Con una canción que nosotros me la buscaron, dos muchachos, dos guitarristas, y ellos me iban a acompañar a mí en ese festival, pero resulta que el jurado no dejó, y me tocó que llegar y cantarlo a capela. El título se lo buscamos entre ellos, los dos muchachos y mi persona, le colocamos El Lamento del Niño Pobre. ¿Por qué me dice que se lo buscaron? ¿Luego la canción era de ellos o suya? No, la canción nunca se supo porque era derecho reservado del autor, DRA. DRA. Y continuamos disfrutando con este especial de esta variedad ya para fin de año, Giselle. Claro que sí, Lucas. Y continuamos con nuestro siguiente invitado, el señor Isidoro Caballero, que a propósito nos comentaba sobre las diferentes etapas de discapacidad que una persona sufre. Y pues fue un programa interesante, además porque igual que la señora Amparo Vázquez, él vio su discapacidad y su problema de una manera diferente, le dio un giro y pues afortunadamente ha podido surgir y no solamente tiene su negocio, sino que también cuenta con una familia bien constituida y pues lo más importante, Lucas. Y hay que recordar que don Isidoro Caballero Arenas ha sido taxista, también es técnico electrónico y hoy día es vicepresidente de esta gran asociación de discapacitados. Que se llama ASOPROVIDA. Desde luego. Bueno, con ustedes los dejamos con las imágenes. A ver, esto en mi etapa de adolescencia, o sea, de niñez, lamentablemente tuve un accidente que me lesionó la columna a nivel de D4, donde salió bastante complicada o podríamos decir bastante afectada la médula, la cual me trajo una paraplegia. Esta lesión pues cambió totalmente mi vida porque ya no pude seguir esa vida en el sector rural, sino que pasé, digamos, un tiempo en tratamiento en la ciudad de Bucaramanga. ¿Esto más o menos alrededor de los 16 años? Sí, más o menos, pues la verdad las fechas no me acuerdo exactas, pero alrededor de los 15, 16 años sucedió esto, o sea, todavía estaba en mi etapa de adolescencia. Y esto pues cambió totalmente mi vida, ¿no? Porque estuve algunos días en la clínica, en esa época prácticamente la ciencia médica no estaba muy avanzada, y la determinación que tomó el médico, el dictamen médico, era que para mí no había ningún tipo de posibilidades de volver a caminar, sino que simplemente lo que tenía era que me consiguieran una silla de ruedas y me llevaran para la casa. Pero recién usted entra a la clínica o al hospital, el dictamen médico arrojó este resultado, ¿fue conocido por usted o no? No, en el momento no. En el momento no, porque la verdad es que yo vine a saber de cómo iba a quedar aproximadamente a los 2 meses. Entonces, ¿cómo viene esta etapa recién entra al hospital? Bueno, salgo de la clínica más o menos a los 20, 25 días, voy a una casa de familia, allí inmediatamente hacen todos los trámites para que pueda entrar a una sala de rehabilitación que existía en esa época en el González Valencia. ¿Sale usted en silla de ruedas? En silla de ruedas, con sonda para la orina, es decir, incluso no podía sentarme porque la discapacidad mía es de aquí para abajo, o sea, más o menos del nivel de la tetilla hacia abajo, entonces había perdido todo tipo de movilidad
fuerza en la cintura. Ahora que usted nos comenta que tan solo 20 días, digo yo, ¿por qué solo 20 días en la clínica siendo tan grave la lesión? Porque los médicos no veían ningún tipo de posibilidades que volviera a recuperar, y también por los gastos que eso generaba, digamos, la clínica, porque de todas maneras no es barato. Bueno, y continuando con este especial y con el resumen de lo que fue el proceso de la conformación del Grupo Ver, Lucas, le comento que tenemos otro comercial también que la gente ha podido ver, obviamente, en sus pantallas por el Canal 4, y que se pudo realizar gracias, muchísimas gracias, al señor Julio César Pinto, que fue el director de todo ese proceso, y obviamente a Telechucurí, quien hizo la gestión para que todo este curso se pudiera realizar y pudiéramos llevarles hasta sus hogares esto que es un comercial en esta ocasión sobre la contaminación del medio ambiente. Y nosotros queremos agradecer igualmente a las actrices, quienes estuvieron acompañándonos dentro de este comercial, a los actores también, incluso a la niña que también nos acompañó, como ustedes van a ver en contados momentos, dentro del comercial de la conservación del medio ambiente. Continuamos el recorrido a través de la programación de Sabariedades, una creatividad del grupo Ver Comunicaciones. En esta oportunidad vamos a recordar a uno de nuestros invitados especiales, que es una persona muy humilde y a pesar allí de su trabajo, ha podido mantener y sacar adelante a toda una familia. Claro que sí, Lucas. Hablamos del señor Domingo Murcia, quien se ha caracterizado aquí en el municipio, pues obviamente por hacer unas canastas tejidas, una labor bastante complicada, además por el esfuerzo y el maltrato que sus manos reciben. Pero que afortunadamente este señor no es nada egoísta y al contrario le ha sacado provecho, ha sacado adelante a su familia y ahorita en esos momentos está haciendo escuela. Claro que sí. Tiene ya 3 personas capacitadas que ellos siguen los mismos pasos de Don Domingo en la fabricación de estas catabras de bejuco. Igualmente es un proceso bastante bonito, ya que este bejuco hay que irlo a conseguir a las montañas de San Vicente de Chucurí. Hay que dedicarle un buen tiempo para sacar un producto muy bonito que son las populares catabras de bejuco. Vamos a ver a través de nuestra grabación. Don Domingo, cuéntenos cómo es el inicio para usted buscar la materia prima de los canastos. Eso le toca a uno meterse al monte y, por ejemplo, ir a donde diga montaña. Yo, por ejemplo, la paso por allá para la olla de Yarima, Albania, para allí por al lado del Tablazo, por allá, todo eso conocemos nosotros, cualquier montañita que haya. ¿Los tipos de bejuco? ¿Cómo es el nombre de los tipos de bejuco que se usan? Pues hay uno que le dicen Baralcalde, y el que prácticamente trabajamos mucho es el Flor Morada, le dicen. Y tiene ¿Baralcalde? ¿Por qué Baralcalde? Lo nombran así. ¿Sí? Sí. Flor Morada y Baralcalde. Eso. Decía que había uno que llama también Cruceto, ¿no? También, y Camirí, le dicen a uno, y hay de varias clases de material. ¿Cuál es el mejor para trabajar? El Flor Morada, así que nosotros trabajamos con frecuencia. Que más se vende, digamos, la gente le gusta más. ¿Recolecta usted ese bejuco? Sí. ¿Árboles altos o bajitos, frondosos? Para tocar en árboles altos. ¿Cerca a los lagos o sí, a la parte seca o cómo es? Donde hay cañadas se amaña mucho. Se facilita más y en el clima que sea caliente más que todo. Bueno, se baja el bejuco del árbol. ¿Qué más sigue el proceso? Arreglarlo, bajarlo y quitarle la cáscara, la corteza esa que tiene. Y luego uno lo enchipa y a esperar el carro para... A transportarlo. Para venirse para el pueblo. ¿Sale solo a buscar el material? A veces voy solo, a veces voy con los otros compañeros de... Como allá en la cuadra vemos 3 que hacemos,
Y a ver si vamos todos tres, a ver si vamos dos, a ver si voy yo solo. Usted ya formó una escuela, ¿no? Sí, gracias a Dios aquí. Tres buenos alumnos. No, soy egoísta con el oficio que Dios me dio. Desde los inicios de Ver Comunicaciones, visión ecuánime de la realidad, hay una persona que siempre ha estado detrás de todo este proceso. No estoy hablando del director del proceso como tal, del grupo de comunicaciones, sino de la persona que ha hecho posible que nosotros podamos ingresar en este espacio y que Aso Galaxia y el grupo aquí de Telechucurí nos haya abierto las puertas para llegar hasta sus hogares. Queremos presentar un agradecimiento muy especial, de verdad, antes de iniciar esta parte de la entrevista, y es precisamente a esa persona que ha hecho posible que este programa salga al aire, don Anastasio Bayona Rueda. Claro que sí, bueno, y precisamente él es nuestro siguiente invitado y la persona de la cual van a observar ustedes las siguientes imágenes. Sí. Bueno, y continuaron con la fábrica de tabaco, ¿también tenían otra empresa alterna a esta? No, el hotel, como le contaba, el Hotel Bayona. Entonces, en Zapatoca terminamos con la fábrica de tabaco porque ya las nuevas tecnologías le exigían mucho más, entonces acabamos con la fábrica, mi papá acabó con la fábrica, entonces nos dedicamos únicamente al hotel. De ahí en 1960 nos trasladamos a Barranca Bermeja. Ya mi hermana terminó estudios en Zapatoca, en el Colegio de las Belemitas, y entonces ella se fue para Barranca a trabajar y entonces nosotros nos fuimos con ella. Ella se ubicó familia, primero allá, padres. Se organizó ella allá en Barranca trabajando y posteriormente entonces nos colaboró y nosotros nos trasladamos a Barranca donde empezamos a hacer la vida nosotros. Llegan a Barranca Bermeja, ¿en qué se desempeñaban allí? Llegamos a Barranca Bermeja y allá tocó hacer de todo al principio. Vendía prensa por la calle, vendía helados, trabajé como ayudante de construcción y luego sí me conseguí trabajo en una droguería donde inició como mensajero. ¿Pero alternaba el trabajo con el estudio? Sí. ¿Sí? No, todavía no, ahí empezamos únicamente a trabajar primero. A posesionarse. Exacto. Cuando ya empecé a trabajar en una droguería como mensajero, entonces ya empezamos a estudiar. Ya yo iba, ya había llevaba como unos 5 años trabajando en droguería cuando empezó el bachillerato nocturno, porque cuando eso no existía. Entonces ya empezamos a estudiar de noche. Bueno, hasta tercero primaria, pero la cuestión del trabajo en las droguerías, allá se trabajaba hasta las 9 de la noche, en la droguería donde trabajaba. Y además, entonces me tocó retirarme del estudio por continuar trabajando en la droguería. Y además del trabajo, ¿también lo alternaba con algo de deporte o cuál era su hobby? Claro, el juego del fútbol. Nosotros jugamos fútbol y el baloncesto también. Por ahí fue en Barranca, estuve participando en varios torneos. Ver Comunicaciones y su programa Sabariedades quiere dar un agradecimiento muy especial a los profesionales de la salud del Hospital San Juan de Dios que nos han acompañado también dentro de este proceso de grabaciones de nuestros programas. Y bueno, Lucas, ya sé por qué está mencionando lo de la salud y es precisamente porque esa variedades también tiene espacio para la salud. Recordemos algunas de las cositas que hemos mencionado, por ejemplo, hemos tratado temas como para los hombres de la próstata, para las mujeres del cáncer de seno, también los cuidados especiales con los niños, ¿no? Claro que sí, en algún momento la sección de salud cambió para volverla pues más a la parte del deporte, del cuidado corporal, sí, de la parte de alimenticia. Y pues bueno, todo esto es para contarles a ustedes que ahorita mismo vamos a poder apreciar un resumen o un especial de lo que fue la sección de salud para todos ustedes, lo más importante y lo más relevante. También el agradecimiento a Jenny allí en el gimnasio Iron Man por esas capacitaciones que nos estuvo ofreciendo dentro del programa de salud en cuanto a la gimnasia como parte de la salud de nuestro cuerpo. Muy buenos días, desde la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios, con una sección más de salud en el programa Sabariedades. En el día de hoy, el tema está muy relacionado con nuestra sección principal, que es el cáncer de mama. Para ello hemos invitado hoy a la doctora Dayan Pereira Hernández. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, televidentes. Vamos a hablar hoy sobre el cáncer de seno. Entonces, lo más importante sobre el cáncer de seno es entender que es un tipo de tumoración que en este caso aumenta en el área de los senos. Vamos a aprender hoy cómo se hace un autoexamen de seno. Los pasos siguientes son, lo primero que vamos a ver es el tipo de coloración de la aureola.
Debe ser una aureola rosadita de acuerdo al tipo de seno que se tenga. Lo segundo que vamos a hacer es levantar el brazo y con la mano contralateral nos vamos a examinar. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Lo primero que vamos a mirar es si hay o no coloraciones diferentes en el seno y verlo si es simétrico junto al otro. Lo segundo que vamos a mirar es que vamos a empezar alrededor del pezón y vamos a mirar si tiene una forma redondeada, si tiene piel de naranja o si tiene algunas indicaciones que nos hagan sospechar algún tipo de malignidad. Luego vamos a empezar de forma circular a examinarlo. Podemos hacerlo de dos maneras. Primera, partimos el seno en cuatro cuadrantes o lo hacemos en forma circular, como prefieran. En este caso lo vamos a hacer en forma circular. Entonces, en forma ordenada vamos a empezar teniendo en cuenta que el seno no solamente es esta parte que estamos viendo acá, sino la parte también de la axila, donde también hay unos ganglios que pueden salir positivos. Entonces esta área también debemos cubrirla. Empezamos. En forma de círculos se haría empezando por el pezón. Le vamos dando la vuelta durante todo el seno hasta que vayamos completando todos los cuatro cuadrantes que les estoy indicando. Después de eso y se han tocado toda esta mama, se van al otro seno a tocarse idénticamente igual con el otro brazo. Luego se van a examinar de forma hundiéndose la parte que está relacionada con la axila, de modo que sea como una cuenca, y se palpen normalmente una bolita que hay ahí, que es el ganglio axilar. Ese ganglio axilar, cuando se encuentra inflamado, no quiere decir que tú tengas cáncer, sino que quiere decir que tu cuerpo está respondiendo a muchas otras cosas que no necesariamente son enfermedades. Los oblicuos. Vamos a empezar abajo. Llevamos las manos hacia la cabeza y vamos a levantar las piernas en un ángulo de 45 grados, como lo podemos ver, un ángulo a 45. Muy bien, y empezamos. Vamos a levantar lentamente el tronco. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a contar hasta 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Y vamos a descansar un minuto entre cada serie. Vamos a hacer 4 series de 10 y descansamos un minuto. Respiran profundo y toman aire. Estiramos el abdomen de esta forma. Muy bien. Ahora, después de haber terminado las 4 secciones de 10, vamos a trabajar las bajas. Bueno, y continuando con el rescate de la música de nuestro municipio, no podíamos dejar de lado al sector rural. Y es por eso, Lucas, que trajimos a nuestro set a un grupo bastante característico y además muy importante, porque su música, a pesar de que se está escuchando, entre comillas, hace poco, ha gustado mucho. Desde luego, y ellos son de la parte de Loma Redonda, vía Zapatoca. Además de ser agricultores, también dedican sus tiempos libres a ensayar con sus guitarras esta música de cuerda muy hermosa. Esta agrupación es Salpicón Carranguero. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que si mi amor te mueres, que me amas con pasión.
La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. Ay, la segunda me dice que le espere, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estás. Lo que guardo y conservo con cariño es un libro que de niño me dio mi profesor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. Un juguete que tengo en el ropero y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. La primera me dice que me quieres, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. Ay, la segunda me dice que la espere, porque mío solo es tu corazón. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo la espero como lo ves, mas yo sé que no la mandará. Tu recuerdo me hace soñar, y mejor debo despertar, y que seas feliz donde estás. Muy bien, y ya llegando a la parte final de nuestros programas del año 2008, hemos querido cerrar esta emisión con música, y no es cualquier música, es una música muy en especial, Giselle. Sí, Lucas, y precisamente música, porque estamos en época navideña. A veces algunos televidentes preguntan, bueno, pero ¿por qué dos programas seguidos de música? Pues esto es simplemente para poder promocionar a nuestros grupos, a nuestros artistas locales, y que ellos tengan la posibilidad, pues obviamente, de surgir y de ser conocidos por todos nosotros. Y estamos hablando, nada más y nada menos, de un joven talento, el émulo de Giovanni Ayala. Él es Byron Ochoa. Vamos a ver las imágenes. Y los dejamos a todos ustedes con una canción interpretada por Byron Ochoa. Que la disfruten. Este tema, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de lo que pasó? Yo sin condiciones le entregué mi amor. Ella simplemente calmó mi pasión, esa que te quitan en cualquier rincón. ¿Quién tiene la culpa, sea ella o yo? Ella dice muchos de mí se burló. Siento que no aguanta más mi corazón. Eso me provoca desesperación. ¿Quién es la culpable? Solamente ella.
mírela tan bella, pero es una fiera. Ella dice amarme, pero me traiciona. Cuando está conmigo, cuando sale sola, y no sé qué hacer. Ella es la culpable, solamente ella. Mírela tan bella, pero es una fiera. Ella dice amarme, pero me traiciona. Cuando está conmigo, cuando sale sola, y no sé qué hacer. ¿Quién tiene la culpa de lo que pasó? Yo sin condiciones le entregué mi amor. Ella simplemente calmó mi pasión, esa que te quitan en cualquier rincón. ¿Quién tiene la culpa, sea ella o yo? Ella dice muchos de mí se burló. Siento que no aguanta más mi corazón, y eso me provoca desesperación. Ella es la culpable, solamente ella. Mírela tan bella, pero es una fiera. Ella dice amarme, pero me traiciona. Cuando está conmigo, cuando sale sola, y no sé qué hacer. Ella es la culpable, solamente ella. Mírela tan bella, pero es una fiera. Ella dice amarme, pero me traiciona. Cuando está conmigo, cuando sale sola, y no sé qué hacer. Ella es la culpable, solamente ella. Mírela tan bella, pero es una fiera. Ella dice amarme, pero me traiciona. Cuando está conmigo, cuando sale sola, y no sé qué hacer. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí acompañándonos en este especial de todo lo que fue en este año, esas variedades para todos ustedes con las secciones de arte, cocina, salud y obviamente los invitados que nos acompañaron en todo ese proceso para todos ustedes allá en sus hogares. La verdad, esperamos que haya sido de su completo agrado, que nuestra programación de esas variedades haya llenado las expectativas de todos ustedes. Igualmente decirles que están las puertas abiertas para las personas. Quienes deseen también participar de nuestros programas pueden comunicarse al canal Telechucurí y hacer sus respectivas informaciones sobre cualquier inquietud, al igual que también se encuentra abierto nuestro correo, que es sabariedades@hotmail.com, en el cual ustedes también pueden entrar y comunicarnos cualquier inquietud de algo que deseen saber o si ustedes deseen que nosotros los entrevistemos, porque ustedes están haciendo algo especial, también con todo el gusto, ahí estaremos con nuestro corazón y las puertas abiertas, también desearles un feliz año 2009. Claro que sí, Lucas. Bueno, además también para que recuerden, pueden acceder al ringtone de esas variedades, solamente enviándonos un correo y solicitándolo por escrito, nosotros con mucho gusto le haremos llegar el ringtone hasta ustedes, sin ningún recargo, con la facilidad. Sin IVA. Sin IVA, sin nada. Y queremos presentarles los agradecimientos a todas las personas que de una u otra forma también aportaron su granito de arena a la asociación, a Sogalacia Televisión, a nuestros amigos de la Junta Directiva, a don Anastasio Bayona, el presidente de la asociación, y pues a la señora Dalgis, quien también nos ha prestado la parte decorativa, como son estos muñequitos, las materas, muchas cositas de las que se necesitan en nuestro set de grabación. A Sala de para Belleza embellecer a Sala de Belleza Raquelín. Claro que sí, a nuestro músico, al que nos ayudó a hacer, pues, obviamente, el cabezote de nuestro programa, Sabariedades,
Willington Orozagui, muchísimas gracias. Si nos está mirando en este momento, Willington, muchísimas gracias. A toda la parte técnica de aquí del canal, a los que nos acompañan detrás de cámaras, a nuestros compañeros Jaime, Juan Carlos 1, Juan Carlos 2. Igualmente a nuestro gran amigo don Eduardo Archila, del restaurante La Bahía, por disposición y esa voluntad que él ha tenido, el tiempo para regalarnos a través de su sección de cocina. A Laura Ferreira. A Laura Ferreira, también a los profesionales de la salud, allí en el hospital San Juan de Dios, a Jenny en el gimnasio Iron Man, igualmente a Braulio, al personal técnico aquí en el canal, a nuestro amigo Juan Carlos Riaño, a nuestro director, a nuestro amigo Jaime Torres, a Alvarito. Don bueno, Álvaro Rodríguez, claro que a sí. Juan Carlos Díaz. Y a todos ustedes, señores televidentes, por estar ahí apoyándonos, además porque hemos recibido buenos comentarios de nuestro programa. Si tienen alguna inquietud, si quieren saber algo especial, bien sea de arte, de cocina, de salud, o si conocen simplemente a alguien, o si consideran que ustedes mismos pueden ser unas personas aptas para llevar un mensaje hasta los hogares chucureños, pues con muchísimo gusto nos llaman y aquí estaremos dispuestos a atenderlos. Bueno, y a las personas que han estado con nosotros. Y desearles también que todos los proyectos que ya se están trazando para el año venidero, pues que se cumplan, que les cumplan, que tengan muchos éxitos, que triunfen, mucho amor, mucha voluntad, mucha dedicación en el próximo año 2009. Viene un proyecto muy importante, Lucas, que incluso lo hablamos o medio lo tocamos, lo insinuamos en la última entrevista con Byron Ochoa, pero eso está pendiente para que ustedes estén también ahí dispuestos y nos colaboren. Es muy importante y es en pro de la cultura musical aquí del municipio. Claro, Jessy, claro que sí, Giselle. Bueno, ¿y qué tenemos para la noche del 31? Para la noche del 31, por mi parte, baile. Baile, baile. ¿Y qué más dentro mucho de las creencias que hay? ¿Uvas? ¿Qué más? No. La maletica en la puerta. No, yo no tengo acuerdos, pero yo sé que más de la ropa interior así amarilla, ¿no? No, no, yo no, de pronto las uvas. Pero las no uvas. Es así algo como muy, no, es que si no lo hago no me va a salir, no me van a salir las cosas bien. No, no, en realidad no. Simplemente estar bien, estar en compañía de las personas que uno más quiere y pasarla bien, pasarla y bien. Y mucha rumba, ¿no? Mucha rumba. Pues a mí me gusta. Claro, desde luego. Sí. A toda la gente le gusta. Entonces esperamos que todos sus sueños se hagan una realidad en el próximo año y muchos éxitos, que triunfen. Entonces, próspero año nuevo para todos ustedes. Los esperamos en el 2009. Nos acompañen así como este año puntualitos todos los sábados, si no se cambia el horario, ahí pendientes de esto que es Sabariedades. Chao, chao.